Bueno, acá les voy a dejar un videito. Vamos a ver cómo hacer este cartel. Muchos me han preguntado cómo se puede hacer para calcular la cantidad de material que vamos a utilizar, cómo presupuestarlo. Bueno, entonces este video vamos a ir viendo. Tenemos este cartel que lo hemos instalado hace pocos días. Hipercarnes. Estas letras son fabricadas en PVC de 5 milímetros de espesor el PVC. Le dimos un cuerpo de 8 centímetros y medio. El fondo es de chapa acanalada ya prepintada, ha quedado muy bueno, ¿sí? Esto ya está cargado en mi página de Facebook, Gabriel Gráfico Córdoba, si alguien lo quiere ver. La verdad que bueno, ha quedado, las letras son, el PVC, trabajar con PVC es bastante agradable porque se puede lijar, se lo puede trabajar muy pero muy bien. En este caso nosotros le dimos una pintura que es mate, pero se podría haber también trabajado con brillante, pero bueno, en este caso queríamos este efecto mate que se ve en el resultado final. Mire, la pintura queda bárbara, genial. Después me di cuenta que había un pequeño detalle, pero bueno, ya estábamos demasiado tarde para corregirlo. Pero bueno, ustedes verán que el resultado es muy bastante bueno. Sí, bueno, ahí les voy a mostrar cómo empezamos, cómo presupuesto este trabajo para que ustedes puedan emprender también con cartelería, lo que es letras corpóreas. Yo trabajo con el programa Corel, en este caso es el X8. Sí, pero cualquier Corel que ustedes consigan van a poder trabajarlo. Mientras más avanzado el Corel, obviamente más opciones tienen. Acá, por ejemplo, el cliente no tenía ya ninguna letra. Yo le diseñé todo porque era un local nuevo que abrían. Ellos querían una letra de 45 centímetros de altura. ¿Sí? Si usted se fija acá arriba, tenemos la medida. 47 me da. Ya le voy a decir por qué me da 47 por 1,72 m. Pero la idea era 45 centímetros la letra, que sea gruesita. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, acá tenemos a la derecha la barra de tareas, la caja de herramientas que vamos a utilizar para escribir. Ponemos el cursor y ponemos hiper carnes. A ver, no, así que vete mal acá. Hiper carnes. Una vez que tenemos la palabra que queremos trabajar, lo que vamos a hacer es ir acá arriba donde tenemos las tipografías que tenemos disponibles. Por ejemplo, de todas las que busqué, una de las que me gustó a mí, por ejemplo, fue esta, solamente que el cliente la quería un poquito más gruesa. Me hablaba el cliente de que quería algo un poco más como el Arial, pero no tan simple. Por ejemplo, mire, el Arial es muy simple, por así decirlo, gruesa pero simple. Entonces la idea era mezclar estas dos. ¿Cómo hice esto para obtener este resultado en rojo? Bueno, primero lo que hago es llevarla a 45. Me aseguro que acá el candado esté cerrado, en este caso está abierto. Aprieto el candado y acá arriba tengo para darle la altura, que es, si cierro el candado me va a ser proporcional, si no lo voy a deformar. Entonces voy a poner 45, pero fíjese que se me da mucho más largo, y como el cartel mide 6, yo quería que tuviera esta distancia 4,70, como para que quedara centrado y no es proporcionado. Y como la letra esta quedaba, fíjese en el ancho de cada letra, no me caía muy bien. Entonces lo que hice ahí sí, desproporcionalmente, le cerré el candado, le abrí el candado, perdón, yo, y en la parte ancha le di los 4,70 que yo necesito. Perfecto. Entonces me gustó, la C quedó, pero aún sigue estando la letra más fina. Fíjese, si yo la presento, la roja es más gruesa. Lo que hacemos es acá en efectos, vamos a silueta, me abre una ventana acoplable acá, y arriba lo primero que tenemos es al centro de la letra, al interior de la letra o en el exterior. Vamos a elegir exterior. Las esquinas, acá me da la opción para hacerlas bien cuadraditas, redondeadas. Vamos a decir la primera opción. Le vamos a acá las medidas que me da acá. Acá me dice cuántas veces quiero hacerle silueta, una sola silueta. Le vamos a dar 0,8. ¿Sí? Fíjese que yo lo di. Yo ahora lo tengo en centímetros. Fíjese esto, acá tiene la variación para poner en qué te va a trabajar, en milímetros. Generalmente muchos trabajan en milímetros.
Yo estoy muy acostumbrado a los centímetros, pero uso todo, milímetros, centímetros y hasta metros también. En este caso está en centímetros, entonces yo acuerdo que cuando pongo es 0, no es punto, porque si te pone punto no lo toma, es 0,8. O sea, sería, si yo lo pongo en milímetros, me da 8 milímetros, ¿sí? Perfecto. Entonces lo que hago ahora es selecciono, lo que hago es vengo con el cursor, aprieto, lo tengo apretado y selecciono esta palabra, voy a objetos, separar silueta. Si yo voy al medio, voy a agarrar a lo que está en el medio y lo voy a correr para acá abajo y fíjese que si le doy ahora a rojo, me quedó igual a las de arriba. Entonces me quedó más gruesita, pero a la vez, o sea, es una engrosé lo que fue, lo que hice fue engrosar, quizás muchos ya lo saben, pero bueno, en definitiva fue eso lo que hice. Entonces, una vez que ya tengo, le voy mostrando siempre al cliente hasta que ya queda una opción. Lo que hago ahora es cómo saber cuánto material uso, cómo presupuestarla. Bueno, esta aleta tiene 45 de altura. Por lo general, esto tenemos una fórmula para calcular en centímetros de altura. Entonces, yo acá digo, bueno, hipercarnes, ¿cuántas letras tengo? Son 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11 letras. Tengo 11 letras y la multiplico. Entonces, voy a poner, tengo la calculadora. 11 letras por 45, entonces tengo 495 centímetros. Lo voy anotando en una agenda para ya saber ir haciendo el presupuesto. Tengo los 495 centímetros. Ahora lo que hago es que, por ejemplo, para esta letra, en este caso de PVC pintada y sin LED, final al cliente, yo lo tengo en aproximadamente 45 pesos el centímetro. Entonces voy a multiplicar por 45. Me va a dar 22.275. Le estoy haciendo precios reales actuales, ¿sí? Esto es lo que yo he cobrado ahora. Estas letras las he cobrado en ese precio, ¿sí? Ya les voy a dar cómo rinde trabajar con letras corpóreas que verdaderamente vale la pena emprender. Entonces tengo 22.000. A esto yo le tengo que hacer una estructura de caño, ¿sí? Que la estructura me va a tener 5 metros 70, 5,90, porque el cartel mide 6, entonces la vamos a llevar a 5,90, ¿sí? Y en vez de y va a tener un metro de alto, pero la estructura la hacemos de 90 centímetros, cosa que me quede centradito las letras, ¿sí? Y el bastidor no se vea por los bordes, la chapa me lo va a estar tapando 5 centímetros, va a pasar para todos los laterales, es lo que ustedes han visto acá en la foto. Entonces, fíjense, no ve el caño acá abajo, el caño está a unos 5 centímetros en todo su perímetro hacia adentro, ¿sí? Para que tengan una idea, este trabajo, si lo cobré esos 22.000 de letras y 4.500, o sea, 26.500 pesos cobré este trabajo. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuánto necesitamos material? Bueno, voy a dibujar un recuadro, acá tengo recuadro, le voy a dar, voy a dejar el candado abierto. Lo voy a poner en centímetros, que es la medida que más me acostumbro a trabajar yo ahora. Y lo voy a poner 120 por 240, que es la medida de la placa de PVC, ¿sí? La letra original siempre la dejo, no la toco, si es para que por si me equivoco, yo sé que vuelvo. Entonces hago una copia, la sostengo la letra. La tengo agarrada, si le doy clic derecho me hace una copia, ¿sí? Entonces, una vez que tengo la copia, pongo clic derecho, separar curva. Fíjese que los centros me desaparecieron acá, no importa. Selecciono, clic derecho, combinar. Selecciono lo que está, es lo que se desarmó, el centrito de la R, pongo combinar. Hay atajos, pero trato de hacerlo lo más sencillo para que ustedes puedan, el que nunca ha usado este programa, lo pueda hacer. Entonces lo que hago es, por ejemplo, agarro hiper, lo presento. Esto es para calcular el precio, no para hacer el trabajo, pero para calcular el precio rápidamente, yo presento, entonces yo sé que una placa prácticamente me va a llevar hipercarnes, me va a llevar una placa, obviamente tengo un sobrante acá de casi 30 centímetros, voy a tener un sobrante acá, pero bueno, yo sé que una placa voy a usar para esto. Ahora necesito saber cuánto voy a usar de faja. ¿Sí? Para hacer el contorno, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomo las letras que están acá arriba. Yo necesito saber cuánto tengo de la longitud de la curva, cuánto me mide todo este trayecto
de ambas letras, de todas las letras, para saber cuánto voy a necesitar de material. ¿Cómo hago? Selecciono, me aseguro que esté todo combinado, obviamente, y pongo abajo, clic derecho, propiedades del objeto. Me va a abrir una ventana acoplable acá a la derecha, en propiedades del objeto, y fíjese que la cuarta opción es curva. Aprieto y me sale acá. Longitud de la curva, ¿sí? Miren, lo que vamos a hacer para que sea más fácil, yo siempre cuando hago esto lo pongo en metros, para no errarle, no confundirme, y voy acá de nuevo, y me lo da en metros. 25 metros con 36. Siempre hay que calcular 1 o 2 metros de más, porque no siempre cortamos, no siempre nos rinde exactamente bien, a veces sobrante. Entonces, si acá me da 25 y yo calculo 27, ¿sí? O 28. Entonces, por ejemplo, borro esto y pongo 28 metros lineales que yo necesito, dividido 1.20, que es el ancho del PVC. Esto acuérdense que mide 1.20. Entonces me va a dar 23.3 tiras. Entonces le voy a 24. Ok. Entonces yo necesito 24 tiras de 1.20 m. Acá le voy a dar. Acuérdense que estas letras las hicimos de 8 centímetros, por ejemplo. Yo le di 8. Ah, pero este es metro. Vuelvo a centímetros para no confundirme. Le doy. Así trabajo yo. Si vos tenés otra forma, puedes hacerlo como quieras. Yo hago así. 8 centímetros por 120. Tengo aquí, me hago una. Este vendría a ser una de las fajas que voy a necesitar. Pero yo voy a necesitar 20. ¿Cuánto dijimos? Ah, lo cerramos acá, el 23. 24. Voy a necesitar 24 tiras de estas. Voy a cerrar esto que ya no me sirve. Voy a apretar Alt F8 y me va a salir otra ventana acá, que es de transformaciones. Voy a buscar la primera opción, que es posición, ¿sí? Le voy a decir que a la derecha, marco el cuadradito a la derecha, me haga copias. ¿Cuántas copias? Y yo ya tengo una, necesito 24, entonces voy a poner acá 23 copias, ¿sí? Le doy Enter y acá ya tengo 24 tiras. Entonces yo sé que si esto ya me mide un, mira acá está la medida arriba, 1.20 de alto por 1.92 de ancho, prácticamente una placa entera casi. O sea, la placa mide 2.40, ¿no? Pero bueno, yo voy siempre el sobrante, porque a veces si te equivocas, cortaste mal una, nunca hay que ir justo. Entonces, yo sé que para este trabajo necesito dos placas. Es menos, ¿no? Pero dos placas. Entonces, esta placa a mí me está saliendo 2.500 pesos cada placa. Sí, yo sé que tengo 5.000 de ¿cómo se llama? En placa, ¿sí? Entonces acá ya tengo el cálculo. ¿Qué es lo que hago yo? Corto en vinilo, corto para ese trabajo, lo que hice fue cortar en vinilo, ¿sí? Vinilo cualquiera, barato, cualquiera que haya por ahí, total es para una plantilla. Lo que hago es espejarlo, ¿sí? Lo doy vuelta, mira acá tiene la herramienta para reflejar o espejar, ¿sí? Aquí está bien, lo hago al revés, ¿para qué? Para pegar detrás de del PVC. Entonces cuando yo corto esta letra, la pego en el PVC, corto, pero estoy cortando por la parte de atrás, cosa que el vinilo no, cuando lo levante o saque el vinilo, no me vaya a querer romper el PVC, ¿sí? Pero bueno, eso sería más o menos para tener una idea de cómo poder presupuestarlo. Entonces, en definitiva, es por centímetro de altura, por lo general no aplica en las letras. Por ejemplo, yo le voy a mostrar, mire, supongamos que yo tengo esta letra A, y esta letra A me la están pidiendo a mí de póngale 1.20 m de altura. ¿Sí? Usted fíjese que si yo la presento en una placa, se me quedó una letra atrás. Si yo la presento en una placa y me piden todo el trabajo este tipo de letras, por ejemplo, me piden también una P, ¿sí? También de 120 de altura. Fíjese que yo tengo acá una placa de atrás que me mide los 2.40 m, y cuando quiero presentar, espera que se me movió acá, tenía que agarrar la P. Cuando yo quiero usar acá, no me entran las dos. Dice que dos letras no me entran en una placa, solamente una, excepto que la espeje. Pero hay que tener cuidado, el otro día con la A hice algo parecido, la A esa que me salió mal. Hice este proceso para que me entrara y me olvidé que la había, obviamente una P se te notaba, pero la A justo esa que había hecho yo tenía una forma rara y la hice al revés después. Acá podría cortarla, por ejemplo, a la P. Depende del material, en este caso PVC no afecta, en acrílico no afecta y en chapa tampoco afecta,
porque la giro y es lo mismo, tiene doble. Pero fíjese que cuánto desperdicio tengo. Tengo mucho desperdicio, que muchas veces lo puedo utilizar, ¿no? Pero todos estos desperdicios, por lo general, después para cortarlo es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te piden letras grandes así, tenés que calcular por material. Cuando estamos hablando de 50 hasta 60 centímetros, y no sé, hasta me animaría a 70, depende de la tipografía, puedes calcularlas por centímetro o tener una idea, pero cuando tenemos ya muy grande, no te conviene hacerlas por centímetro porque quizás te clavas, ¿sí? Tenés que hacer el cálculo de todo el material que necesitas, sumar todo, es todo un trabajazo, pero no, no, no vas a perder. A mí me ha pasado que lo hice por centímetro en unas letras grandes y no, fue un desastre tremendo. Entonces, bueno, ese es el detalle para que, bueno, para que después cuando empiecen a hacer las letras tengan este resultado. Bueno, si te gustó este video, te voy a agradecer una suscripción, que me puedas dejar ahí me gusta. Cualquier duda me lo puedes dejar en los comentarios y bueno, te estaré respondiendo. Será un gusto poder ayudarles a aquellos que quieran emprender con este bello oficio de hacer letras corpóreas. Se puede ganar muy bien, se puede trabajar. Hay muchas ciudades o muchos lugares donde hay muchos, pero hay otros lugares donde no hay nadie, así que sería una buena oportunidad para todos, ¿no? Para los que hay y para los que no. Pero bueno. Regálame por favor ahí una suscripción si llegaste hasta acá y compartí este video, mostrárselo a tus amigos para que podamos seguir creciendo. Gracias a todos por estar y bueno, los espero en el próximo video. Vamos a ir mostrando algunos otros trabajos que ya hemos terminado, pero bueno, la edición a veces te lleva tiempo, ¿sí? Un gusto poder saludarlos. Nos vemos.